el aire. A ver. ¿Qué dijo José Olaya? Un aplauso, chicos, a esto. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la Policía Nacional. Ahora le doy parte a mi compañera Sara Iguacha. El entrenamiento de las policías está en la primera etapa de un mes, la segunda la temporada general de la policía de Lamba, pero de 1925. Es un lema en forma de disco diseñado con los colores nacionales en el cual constituye un emblema definido de nuestra prerrogatividad. Gracias. Alumna, buenas tardes. A ver de qué se trata el tríptico. Ah, muy bien. ¿Esa imagen de quién es? Ya. A ver. José Gálvez fue uno de los principales ideólogos de Gálvez. Leyendo y viendo para acá. Ya. Oye, también, por favor. A ver, un valor para resaltar de José Gálvez, ¿cuál sería? Muy bien. ¿Algo, palabras finales, algo más de José Gálvez? Con él terminó la guerra con España, ¿no? Fue el último ataque que hizo España, Perú, y él murió, ¿no? ¿Alguna pregunta de sus compañeros? Flora Tristán nació el 7 de abril de 1803 en París, Francia. Y su fallecimiento fue el 14 de noviembre de 1844, Burdeos, Francia. Ella murió cuando tenía 41 años de edad. Fue sepultada en el cementerio de su nacionalidad fue un trato de guardia. Fue una escritora y pensadora socialista muchísima por su padre, por lo que recibió heredar su bien. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a presentar.
Muy buenas tardes, Rosana, muy buenas tardes. A mi grupo nos ha tocado presentar un trabajo de cinema. Le paso con mi compañero Alegría para que le dé un breve resumen. La guerra del Ceneba o conflicto del Alto Ceneba fue un enfrentamiento bélico que ocurrió en el lado oriental de la cordillera de Cuyo sobre la cuenca del río Ceneba en territorio peruano ocupado por el ejército del Ecuador desde 1994 y que enfrentó a las Fuerzas Armadas del Perú. Visitando el Perú, la posición de la zona del Ceneba, a la vez que Perú otorgaba a Ecuador. Las armas utilizadas en estos héroes, llamados así, fueron algunos tanques que ellos mismos fabricaban y los amigos cañones que ya existían de tren. También se firmaron acuerdos de comercio y navegación, de integración fronteriza y de instalación de una comisión. De ataque y defensa, ¿no? Sí.